¡Hola, muy buenas a todos, chavales! Soy el y bienvenidos a un nuevo vídeo o podcast y ahora les matizaré el por qué podcast en el cual vamos a hablar de muchísimas cosas. Discúlpenme porque ayer, día jueves, día 19, quería grabar este vídeo, pero al final no lo grabé. Les explicaré por qué, para quien le interese, estaba reventado pero reventado. llegué de entrenar tío y no pude más no pude con mi vida quiero decir tuve que coger la cama de una forma directa estaba mareado estaba, tal. yo pensaba que simplemente había tenido una mala digestión a la hora de, de cenar pero qué va qué va me pilló el bimbazo ese de que estás completamente out out me refiero a que no sabes lo que tienes y al final llegué a la cama me quedé planchado y es que estaba verdaderamente muy cansado esa era la explicación a mi drama de que no podía con mi vida. Tuve un entrenamiento muy duro. Y, y bueno, al final, pues, pues lo pagué, ¿no? Lo pagué. Así que mis disculpas. Pero no todos son eh, disculpas, sino que también son agradecimientos a toda aquella gente que le da un me gusta, comenta, por supuestísimo. Y obviamente está el loro, porque dentro de poco volvemos con los directos en Twitch. Y a su vez, me gustaría enseñarles una cosa, ¿vale? Aquí tengo eh, abierto. De forma aleatoria, eh, Spotify. Ahora mismo ustedes no lo están viendo, ahora sí, ¿de acuerdo? Porque si ustedes le dan aquí a buscar y teclean su y luego le dan un espacio, bueno, no, mira, sin espacio. Aquí tienen, por ejemplo, el vídeo de ayer resubido a Spotify. Simplemente tienen que ir aquí y darle a este botón y ya están siguiéndolo. ¿Eh? ¡Qué fantástico! ¡Increíble! ¿Vale? Así que ahora sí que sí, todos los podcasts, los que duren más de 10 minutos o vídeos que, que, que vea yo que son un poquito extensos, pues le, los resubiremos a Spotify para que ustedes puedan utilizar también dicha plataforma para eh, escuchar esto sin tener que gastar los datos de pues, la pantallita, ¿no? O el gol. El... Ya me explico, mejor que YouTube es, ¿no? Para escuchar podcasts Spotify. Y si no, también lo tienen en Anchor. Pero da igual, yo les dejo Spotify por aquí en la descripción. Para que ustedes vayan y le den un follow. Ya ven que yo lo he hecho desde una cuenta Smurf, quiero decir. Está vacía esta cuenta. Con lo cual no hace falta pagar. No hace falta pagar, ¿vale? Para escucharlo. Debo pedir perdón porque el primer podcast que he subido lo he subido con una. Hostia, con una calidad de sonido nefasta, ¿no? Pero bueno, vayamos al kit de la cuestión, vayamos al turrón. Preparando micro. Fantástico. Y. Lo que nos atañe hoy es una. Un, una cosita que me gustaría que hubiera refuerzo visual para que ustedes contrastaran toda la información que les voy a decir. Pero que sin embargo, desconozco si va a haber refuerzo visual en el vídeo. Sin embargo, aunque haya refuerzo, refuerzo visual en el vídeo, en el podcast lo podrán escuchar sin imagen. Voy a intentar ser lo más explícito posible. Bien, eh, aunque dudo mucho que haya refuerzo visual en el vídeo, ya voy a pisando. Eh, World of Warcraft y sus gráficos. ¿Cuántas veces hemos perdonado al magnate de los MMOs RPGs World of Warcraft y sus gráficos? Desde nada. Quiero hacer eh, público un antecedente y es que yo soy un viciado a World of Warcraft, por si no te has dado cuenta, ¿vale? De que todo el canal va de World of Warcraft, de que, de que el canal hablando de WoW lleva desde el 2012. Uh, así que sí, me declaro culpable de ser un amante de la saga de Warcraft y de World of Warcraft, ¿no? Más de World of Warcraft que de Warcraft, la verdad. Pero lo hemos rescatado y salvado muchísimas veces por el hecho de decir, WoW tiene gráficos cartoon, ¿no? Y uno se para a pensar y dice, ¿hasta qué punto? Lo de los gráficos Cartoon es una excusita. ¿Hasta qué punto paso por ahí y me trago esos gráficos que realmente no acompañan en absoluto el año en el que vivimos, en 2022, seamos sinceros? Eh, son unos gráficos que podrían haberse movido a la perfección, no te vayas muy lejos, en 2012. ¡Hala! Dos... Sí, sí. En, en el año en el que yo me abrí el canal, ya había ordenadores lo suficientemente potentes como para tirar el wow actual, eh, a excepción de algunas resoluciones y otras movidas que se te va la castaña, ¿no? Pero eso ya son agregados que tampoco eh, hacen relucir los gráficos mejor de lo que son. Y no estoy hablando de los gráficos de las zonas antiguas, estoy hablando de los gráficos de las nuevas zonas que, por ejemplo, están lanzando a fecha de hoy con los diferentes parches, que ya son parches catalogados dentro del 2022 no con lo cual es contenido de 2022 trabajado en 2022 estamos hablando tanto del apartado artístico como del apartado de diseño vale como obviamente el apartado técnico de gráficos no claro a partir de ahí y yo eh, quería compartir con ustedes algo que obviamente no está confirmado y que es una hipótesis dentro de esta hipótesis no solo habrá teorías sino que habrá leyes es decir habrá cosas que no son hipotéticas, pero voy a coger extractos de verdades absolutas, que yo sé, ¿vale? Que lo sé porque se han confirmado, extractos de verdades absolutas que han confirmado, y las voy a intentar unir para hacer una hipótesis. Y ya ustedes determinan si yo estoy en lo cierto o no, si acompañan mi opinión o no. O Si simplemente tienen la suya, pues la esmeran en los comentarios y será un placer enorme porque últimamente tengo mucho adulto en comentarios leerla. ¿Vale? Eh, miren, yo me he planteado lo siguiente: me he planteado lo que les estaba comentando. Los gráficos no acompañan a la época actual y lo están utilizando eh, de excusa para que sigamos pasando por el aro. Eh, a fecha de hoy, el eh, hoy, eh, be, be, de, día 20 del 5. Me daba cuenta de que tras comparar World of Warcraft, New World y los Dark, comparaciones que se tuvieron que hacer para dar una opinión, no me gusta comparar videojuegos que no tienen nada que ver el uno con el otro, el que se quedaba por detrás, y muy por detrás en gráficos, era el WoW. Y su excusa era que, bueno, pues son gráficos Cartoon, más amigables. Claro. Nadie en 2022 plantea un juego para adultos. Y cuando digo nadie, digo el 75%, porque hay otro 25%, inclusive las empresas indies, que lo hacen sin problema, ¿no? La cuestión que les voy a comentar. De decir, tengo una empresa AAA, voy a sacar un videojuego para adultos, con gráficos de mierda. Nadie lo hace. Tomen ejemplo, nadie lo hace. Compañías indies deben ser multimillonarias para que entren dentro de este ejemplo. ¿Vale? Me podría decir, no, el, 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 el de las copitas esas de plataformas. Eso es indie. Y no. Precisamente cuando lanzaron el videojuego no era multimillonario. ¿Vale? El Cuphead, estoy hablando, por si alguien nos está enterando. ¿Vale? Hubo otros muchos títulos. Que sí que es verdad que están destinados para adultos, pero que. Mmm, ya sea por presupuesto adaptan dicho presupuesto a hacer un menos es más, ¿no? Poquitos gráficos, una jugabilidad tremenda, un apartado artístico que acompaña muy bien a los gráficos que han implementado y al final pueden contar la historia sin ningún problema y los gráficos, aunque sean retro suman porque la idea es retro pero la idea del wow no es retro ni era retro en su época así que vamos a estudiar un poquito de historia de warcraft para saber cómo nació world of warcraft y también nos meteremos en los mundillos del 3d no utilizaremos una amplitud o una gama enorme de ejemplos pero utilizaremos los suficientes como para que ustedes puedan decidir y opinar verse a lo que yo voy a intentar contar bien me estaba mirando yo eh, antecedentes de videojuegos que podrían haber hecho la misma conversión que hizo World of Warcraft en su época. ¿De qué conversión estoy hablando? Estoy hablando de la conversión de RTS, Real Time Strategy, juego de estrategia, a... Juego de mundo abierto. Y me vino a la cabeza, por ejemplo, un título que todos conocemos que se llama Age of Empires. Creo que es un título muy destacable y que todo el mundo lo conoce. Podríamos sacar otros ejemplos como Tazar o Movidos por el Estilo, pero creo que no es conveniente. Incluso podríamos sacar el mismísimo ejemplo de StarCraft, ¿no? Así que comparé Age of Empires y me fijé en los gráficos de Age of Empires con. Los gráficos de Warcraft 2 Porque creo que por época Es mejor comparar Age of Empires con Warcraft 2 Con Warcraft 2, perdón Que compararlo con el Warcraft original ¿no? eh, Pero bueno, da igual También lo comparé con el War Warcraft original No voy a mentir Entonces comparé los gráficos y saqué conclusiones eh, Para ser certeros Comparé Warcraft 2 con Age of Empires 2 Aunque haya Pues una franja de, de, de tiempo Entre ellos Me fijé ¿Y qué pude descubrir? Pude descubrir lo siguiente. Les comunico. Descubrí que los gráficos de Age of Empires 2 eran en dos dimensiones. Y que, aun siendo en dos dimensiones, los gráficos de Age of Empires 2 jugaras con la civilización que jugaras buscaban realismo. Sí que es cierto que en las proporciones el realismo se venía abajo. ¿A qué te refieres con las proporciones? Pues que si una persona, un aldeano era así, pues el castillo era así. Cuando un castillo realmente debería ser, pues tú sabes, mucho más grande, ¿no? Entonces en proporciones el videojuego sí que fallaba, pero realmente los desarrolladores de esa época lo que estaban intentando buscar era una estrategia de un mundo medieval, la cual fuera la más, lo, lo, lo más verídica posible ¿no? a la hora de sumergirnos en ese mundo cuando nos vamos a mirar eh, warcraft 2 vemos mmm, lo mismo entienden las comillas porque lo único que agregaron fue el hecho de que había fantasía de por medio si nos vamos a juegos anteriores a warcraft encontramos por ejemplo shooters y cuando vemos dichos shooters, podemos ver que la figura del protagonista, que se enfrentaba a Orcos, buscaba el realismo. Y obviamente los orcos y otras criaturas sí que desentonaban un poquito más y se veían menos realistas, ¿vale? Estoy hablando de juego retro, ¿vale? Les pondré imágenes en pantalla para que nadie se líe. Pero el, el protagonista buscaba el realismo, igual que lo buscaba Age of Empires, y eran las criaturas, como los orcos, por ejemplo, que desentonaba un poquito. ¿Eso de qué puede ser imperativo? Eso puede ser imperativo a la perfección de que por aquel entonces hacer un modelado de una criatura fantástica y que se asemejara a ser realista era. complicado. Porque no había plantillas. No había. nadie había diseñado eh, criaturas eh, mágicas y con, con, con tonos realistas, y las había intentado acomodar a las épocas. De hecho, los, uno de los primeros que intentaron acomodar dichas criaturas fueron, tanto la saga de Doom, pero eran demonios, y, y otras sagas muy populares, fueron como, por ejemplo, el mismo Diablo. Diablo 1, Diablo 2, intentaron acomodar esas criaturas fantásticas con el máximo realismo posible. Sin embargo, en Warcraft y Warcraft 2, seguimos viendo, a excepción de los edificios, un símil a lo realista. Pero sí que notamos una diferencia en cuanto a Age of Empires 2. Age of Empires 2 sí que intenta ser lo más realista posible, y sin embargo, Warcraft y Warcraft 2 se tomaba la licencia de jugar con algunos colores. y jugar con algunas. Eh, pues con algunos diseños. que se distanciaban de dicho realismo, por el simple y mero hecho de que se trataba de un juego fantástico y que había que ir con cuidadito con cómo se modelaban las cosas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la reiteración, y esto ya es un hecho, es algo verídico, la reiteración de que al final todo el mundo buscaba lo realista, algunos de una forma más cercana, otros... Porque por X o por Y no se, podría, no se podía llevar a cabo por aquel entonces, fue cuando llegó el 3D. Cuando llegó el 3D, creo que fue el famoso Age of Empires 3, el salto de Age of Empires 2 y Age of Empires 3 fue muy importante. Te diste cuenta realmente de que en el 3D de Age of Empires 3, las tropas intentaban lucir realistas, pero lejos de la realidad no lucían nada realistas, lucían más realistas. Las tropas del hecho of Vampires 2 que las tropas del hecho of Vampires 3. ¿Eso de qué es imperativo? Es imperativo de que el 3D de la época no estaba preparado en absoluto para poder hacer modelados realistas en tres dimensiones, los cuales no te alejaran de la experiencia de juego o no exprimieran demasiado tu ordenador y pudieras llevar a cabo tu aventura sin ningún problema. Y me dirás, no, Sufak, pero Metal Gear Solid, bueno, Metal Gear Solid está hecho en 3D, está buscando el realismo, pero está muy lejos de dicho realismo en comparación al Hecho de Vampires 3, aunque sea un título hecho de Vampires 3 muy posterior a Metal Gear Solid. Y Metal Gear Solid estaba trabajando con una base single player con muy pocos modelos. Delante de la cámara, sin embargo, y nada más lejos de la realidad, de hecho, FunPages 3 tiene una, una cámara eh, Cenital, la cual ves un montón de unidades haciendo acciones, con lo cual, en una época que el 3D es muy virgen, pues hacer que todo eso tenga sentido es complicado, ¿no? Y si se dan cuenta la salida de Warcraft 3, que es el primer videojuego de Warcraft eh, del RTS, el cual ya empieza con el 3D, le pasa exactamente igual. Es decir, la conversión de la época al 3D no conseguía en absoluto hacer unos gráficos realistas. Y yo creo, yo creo, yo pienso de todo corazón que había dos tipos de compañías. Las compañías como Hecho von Payers que decían, no nos podemos alejar del realismo porque no es posible, pero vamos a intentar, vamos a intentar. Eh, encubrirlo porque Hecho vampires también lo hizo con un toque un poquito un poquito cartoon, un poquito cartoon, porque claro Hecho vampires ya había hecho un título 3d que se llamaba Edge of Mythology y el Edge of Mythology sí buscaba el realismo pero en muchas ocasiones el realismo en 3d ya no podía dar más no podía dar más, y eso fue exactamente lo que pasó y lo de lo que el público se quejó. El público quería un Age of Empires 3. De Age of Empires 2 pasaron a Age of Mythology con gráficos 3D. De Age of Mythology pasaron a otro Age of Mythology, Age of Mythology 2, creo que se llamaba literalmente. Y de Age of Mythology 2 ya tuvieron que sacar Age of Empires 3, intentando incrementar la calidad gráfica que llevaba Age of Mythology, porque era 3D, pero era un 3D muy básico, y no lo consiguieron. No consiguieron hacer una conversión a que al público realmente le convenciera. Y se quedó en medias tintas, ¿no? en esos gráficos verídicos, pero que a su vez tú identificabas que, ostras, había habido un cambio cualitativo en cuanto al apartado técnico del Age of Empires, Age of Mythology al. He hecho players 3, les iré enseñando pues, screenshots para que ustedes se vayan haciendo una idea de cómo fueron los cambios y ya deciden si, si creen que han ido a más realistas o a menos realistas, y, cree, y quiero que entiendan que todo esto estamos hablando de lo que es la, la proporción entre la época, el objetivo, y lo que se puede y lo, no se, lo que no se puede hacer, el objetivo de la compañía, ¿vale? Las posibilidades de hacer y de llevar a cabo dicho objetivo sin lastrar el gameplay que tú tienes planteado enseñar. Entonces, a eso voy. Warcraft 3, al final, tuvo que optar por o intento parecerme a Age of Mythology, ¿no? O saco unos gráficos más cartoon, porque el 3D me permite ser más cartoon sin desentonar. Sin desentonar, porque era muy importante que cuando tú hacías tus modelados 3D por aquel entonces, no desentonaras, ¿vale? Que no, no te vieras cutre. De hecho, les voy a contar una anécdota, y es eh, entre el señor Walt Disney y el caballero eh, que, 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 que fundó Pixar. Y es la siguiente. Las primeras anima la primera animación oficial de Pixar fue una mano. Una mano, ¿vale? Eh, y el señor Walt Disney y el señor de Pixar, inclusive Steve Jobs estaba en dicha conversación, o estaba en dicho, en dicho movimiento, no creían en el 3D, en las series o películas de animación, y no fue hasta que Pixar demostró que el 3D sí podía contar historias. Acuérdense de que Toy Story data de 1999-1998, sin si, si mal, mal no recuerdo, vale. Así que hace bastante tiempo, pero para las personas como yo no hace tanto tiempo, vale. Pero es y parece un poquito ridículo el hecho de que a día de hoy hubo una persona que tuvo que ir ahí y decirle Oye, que el 3D funciona y funciona muy bien Lo que pasa es que estamos muy delimitados en cuanto a recursos Y de hecho, los, los, los señores de Pixar tuvieron que esforzarse mucho Para venderle el producto tanto a Walt Disney como eh, Tener inversiones del mismísimo Steve Jobs El que inventó iPhone, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta de la proporción De lo difícil que era incluir el 3D ya no solo en, en, en largometrajes o pequeñas o, pe, o, o, o pequeñas eh, series o sketches, imagínate tú en videojuegos que también planteaban un sistema de jugador contra jugador, o movidas por el estilo. ¿Vale? Porque no estábamos muy lejos en la época de los 2000, de las épocas en las que salieron los títulos, de los cuales les estoy mencionando. No estábamos en absoluto muy lejos, sabiendo que si en 1998, 1999, no me acuerdo a la perfección y les voy a ahora citar exactamente la fecha, salió Toy Story. Y fue. 1995 salió Toy Story. Y fue. Una discusión para saber si el 3D funcionaba o no funcionaba Con señores tan importantes como Walt Disney World of Warcraft, que salió en 2004 Y por ende, eh, Warcraft 3 Que salió exactamente, les voy a decir la fecha En 2002 Claro, hay 7 añitos de diferencia Que el 3D se había tocado poco Damas y caballeros, 7 años son muchos años Se había tocado poco se había tocado poco. Veníamos de una confirmación, una sola confirmación. En lo de Toy Story. Con lo cual, ¿a qué me vengo a referir? Me vengo a referir a que la conversión de, de Warcraft 2 a Warcraft 3 fue utilizar una tecnología que nadie había utilizado hasta la fecha de una forma fructífera. Solo lo habían hecho en tema películas. Buscar profesionales de aquella época que subieran, supieran... Eh, Navegar y transformar y programar en ese lenguaje en tres dimensiones y a partir de ahí hagamos lo que podamos. Y eso es lo que creo que pasó con Warcraft 3, un juego del 2002 que seguramente estaba todo ya pensado antes de los 2000, estaba todo ya intentado trabajar antes de los 2000, es decir, 99-98 se empezó a trabajar en el proyecto Warcraft 3, así que no dista mucho del 94-93 que igual se empezó a trabajar en Toy Story, ¿no? Ya les digo que el 3D era algo completamente nuevo. Así que hay algunos que sí dieron con la tecla, y hay otros que pues les costó más, o buscaron variantes las cuales fueran compatibles con su producto. En este caso, Blizzard Entertainment se encontró con que la fantasía que ellos estaban explicando y la forma con la que le habían explicado en Warcraft 2, podían hacer un 3D más suavecito, más tirando al dibujo animado que no tirando al realismo. Porque seguramente habrán probado que el realismo no les acababa de funcionar y que de hecho incluso las competencias que intentaban trasladar el 2D al 3D se habían tomado algunas licencias de realismo y se les habían pasado por el forro de los huevos, como bien les comentaba, las proporciones que los juegos en tres dimensiones seguían siendo desmesuradas las proporciones, porque aún era más difícil proporcionar. Si era difícil proporcionar en 2D, pues imagínate lo difícil que era proporcionar en tres dimensiones. Con lo cual, mi teoría y mi hipótesis, más que teoría. Señala que el hecho de que a día de hoy World of Warcraft tenga los gráficos cartoon es porque en 2002, cuando se o 2000, los años 2000, cuando se empezó a trabajar en la idea de World of Warcraft, los diseñadores de Warcraft 3 dijeron: Oigan, el MMORPG es un título muy ambicioso, si buscamos el realismo, la palmamos. Con lo cual, simplemente traslademos los gráficos de Warcraft 3 y de, de Frozen Zone, que es su, su expansión, y los hacemos mejorados, pero con este tono aún, buscando el realismo, pero sin tocarlo, que se note que es fantasía. Y, por ende, construyeron desde Warcraft 3 hasta World of Warcraft, con una buena adaptación de la época 3D, pero haciendo sus juegos no realistas, seguramente, seguramente, lo más probable, por falta de conocimiento, carencia de medios, o en su contra, porque dudo que les falte algún medio, falta de tecnología, y fue una adaptación a lo que ellos realmente querían sacar, y al final la adaptación era mejor que algo que hubiera, se hubiera acercado mucho a lo realista lo tenían servido y con bandeja. Es decir, Warcraft 3 sembró la semilla de empezar a hacer... Y a permitir malos gráficos. Pero, nada más lejos de la realidad, acuérdense que en 2004 World of Warcraft tenía unos graficazos de la hostia, porque por aquel entonces esos gráficos, aunque no buscaban realismo, eran unos graficazos brutales, porque los ordenadores eran incapaces de mover... Eh, esos gráficos. A día de hoy nos reímos y decimos que cualquier ordenador puede mover World of Warcraft y es verdad, por eso mismo que los estoy contando. Pero por aquel entonces los gráficos de World of Warcraft eran muy ambiciosos, pero creo que si hubieran intentado tocar un realismo en World of Warcraft, hubiera sido imposible que cualquier ordenador lo hubiera movido, sobre todo tratándose de un MMORPG, porque los MMORPGs que han intentado lo mismo, y ya no estamos hablando del 2004, sino han intentado lo mismo en 2007, 2008, 2009, 2010, con... RPGs que buscaban realismo, como por ejemplo, eh, Warhammer Online, El Señor de los Anillos Online, que son 3D, se darán cuenta ustedes que buscan el realismo, pero no lo consiguen, y se queden en. O el Star Wars del Republic, y se queden en una. en un limbo que el realismo es a veces tan falso que parece cartoon y te saca de la experiencia de juego. Entonces. A lo que vengo a referirme y el resumen de todo este mucho puto texto, pero quería irles poniendo en contexto, es que World of Warcraft tiene malos gráficos ahora mismo por accidente, de una conveniencia, de una necesidad y de una, obviamente, adaptación, pero sobre todo, de una aceptación y estar orgulloso de dicha adaptación de decir hostia nuestro juego que es catalogado para todos los públicos era más 12 realmente warcraft 2 no no a la peña le gusta que nos lo llevemos a este a este sector pues pues, pues sigamos por ahí a ver qué pasa con warcraft 3 warcraft 3 encantó y a partir de ahí construyamos World of Warcraft con la misma premisa de Warcraft 3 pero claro, ahora amigo mío ya no tienes excusa ahora sí que es verdad que tienes un sello de marca muy identificativo, el cual eh, hace que te permitamos cualquier videojuego con estos gráficos y cualquier expansión relacionado, cualquier acción relacionado con Warcraft eh, con estos gráficos low cost porque son gráficos low cost pero de todos es sabido que precisamente unos novatos del 3D no sois. Y la gente de Blizzard, de Activision Blizzard, no son, vuelvo a repetir, prácticamente novatos en esto del 3D. Si se dan cuenta en sus cinemáticas, cinemáticas carísimas, la de World of Warcraft, la primera, la, prim la cinemática del 2004, ya te daba a entender que esa gente de 3D iba años por delante. Y aún así... Para su videojuego optaron para unos gráficos más amigables, pero sin el riesgo que tuvieron incluso los videojuegos del futuro, que era apostar por algo realista y al final que se te cayera por ser demasiado realista. Así que fue un accidente, lo del 2004, que por aquel entonces era un producto de puta madre, con lo cual no era accidental, ni era imprudente, y que pudo derrocar a la... Consecu a la, a la a las, perdón, a las eh, competencias. Exactamente. Porque jugaban con la premisa de estar siempre bajo el amparo del gráfico cartoon. Y una de las cosas que te proporcionaba... Y eso es muy importante, es muy importante. Porque entiendan que si esto no hubiera pasado... El hecho de que hubieran infantilizado, entre comillas, Warcraft. Porque en, en Warcraft 2... Se veía sangre, se veían cadáveres descomponiéndose y se veían los huesos y se veía después pues, los órganos reventados y toda la hostia. Quiero decir, de más 12 tenía, bueno, a día de hoy tiene un más 12 de Peggy porque está todo pixelado pero por aquel entonces era bastante gore, ¿no? Porque a, a aquellas épocas de Warcraft 2, pues tú veías un cuerpo en descomposición y decías, hostia, un cuerpo en descomposición, qué pasada, ¿no? Por lo que los comentaba. A día de hoy les ha salvado la vida esta acción. Les ha salvado la vida porque siempre han podido ir un paso por delante de la competencia. Porque cuando tú no buscas el realismo, te permite hacer cosas no realistas. Como la jugabilidad. Que la jugabilidad de Warcraft dista mucho de ser realista, pero es la mejor que hay. Cuando tú inviertes todo tu apartado técnico en unos gráficos de la hostia, luego la jugabilidad se vuelve una mierda. Y eso es lo que, le, le, lo que les pasó y por ende siguieron siendo el MMORPG más jugado. Salían títulos con mejores gráficos, con propuestas fantásticas, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde fallaban todos y cada uno de esos títulos? En la jugabilidad, en que el personaje, pues ahora se movía más cojo, ahora se movía... No hacía lo que el, el jugador, el cliente... Quería que hiciera, y si lo hacía, lo hacía, lo hacía un 75%, no causando una frustración, por supuesto que no, mientras estabas jugando al Señor de los Anillos Online no te dabas cuenta, pero sí que cuando jugabas una hora al Señor de los Anillos Online y luego volvías a World of Warcraft, te dabas cuenta que el juego más reactivo a las acciones que hacía el jugador era realmente World of Warcraft. Y bajo ese escudo y bajo esa premisa han seguido trabajando durante 18 años. Pero, pero, ya llevamos 10 años mínimo que ya se podría realizar algún cambio al respecto, pienso yo. No, porque los gráficos del WOW... Están perfectos, son preciosos si sabes por dónde mirarlos, si eres un jugador habituado a ellos. Yo cuando entré Shadowlands flipé, me gustó muchísimo. Pero no le vendría mal. Un título de Warcraft no tiene por qué ser la, la siguiente expansión. World of Warcraft déjalo como está, sigue con esta dinámica de gráficos cartoon y ve mejorando los gráficos cartoon dentro de lo que lo puedes mejorar en tu motor gráfico de mierda, porque el motor gráfico de World of Warcraft es viejísimo, por eso mismo de lo que os estoy contando. Pero podrías, podríamos, nos podrías traer una entrega single player, por ejemplo, yo sé, por decirte algo, la cual sí que busque... Esos gráficos realistas como los que tienes en las cinemáticas, como los que tienes en single players como Redemption 2, como tienes en single players como Space Marine. Y me dices, ¿por qué hablas de Space Marine, Si Nadie habla de Space Marine. Space Marine tiene mucho que ver porque forma parte de un universo fantástico que se llama Warhammer, que en su Warhammer Fantasy todo lo han traducido al realismo desde siempre. vale Entonces, podríamos intentarlo, ¿no? Qué sé yo, podríamos intentarlo, podríamos intentarlo, pedir. Sería guay un videojuego el cual el jugador de World of Warcraft pudiera pasearse, pasearse por estas increíbles cinemáticas que tiene el videojuego, porque nada más lejos de la realidad, la cinemática de bueno casi todas las cinemáticas de Silvana son una borrada pero la cinemática de Battle for Azeroth es una animalada y me dirás tú que con los títulos actuales que hay como por ejemplo World of War o Last of Us 2 que nada más lejos de la realidad de Last of Us igual no te gusta mucho el 2 me refiero los gráficos son ridículamente brutales y casi sinónimos a las cinemáticas de World of Warcraft el gameplay es un 70% parecido a lo que es una cinemática de World of Warcraft. Obviamente con muchas arbucias gráficas para que no tengas una sobrecarga, ¿vale? Eh, pues delimitando pasillos, los tiros de cámara que tengan mucha carga gráfica, pues los acompañamos, hacemos que el jugador no pueda hacer que haya una sobrecarga de gráfico en ningún momento, una sobrecarga de, eh, del, del, del hardware del... del de, del usuario, ¿no? Que muchas veces la gente no se fija En, por ejemplo, me compara los gráficos De Last of, de, de Last of Us 2 Con los gráficos de Cyberpunk 2077 Y eso no, no es una buena comparativa Hay mucha gente que también me compara Los gráficos de Cyberpunk 2077 Con los gráficos de Red, Red Redemption 2 ¿Con qué autoridad lo hacen? Lo dicen, dicen. No, pero es que claro Red, Red Redemption 2 es un juego de mundo abierto Y Cyberpunk también ¿Por qué Red Red Redemption 2... Tiene muchísimos mejores gráficos que Cyberpunk 2077. Mira, yo te lo voy a decir por si nadie te lo ha dicho. Eh, es mucho más fácil hacer mover un motor gráfico. Uno, en un desierto donde casi siempre estás trabajando en una dimensión plana, ¿vale? Dos, donde los NPCs solo son notables en ciertas zonas. Y tres, donde las interacciones que tienes que hacer, que tiene que hacer tu personaje, se ven delimitadas en casi siempre el también 60% de los casos acciones muy concretas all right y estás jugando siempre pues, una cámara de tercera persona en cambio si lo que intentas realizar es una supermetrópolis del futuro, es decir, una super ciudad del futuro, que ya no estás trabajando en algo llano como en Redemption 2, estás trabajando en macroestructuras. Las macroestructuras tienen que tener algún tipo de vida, ya sea anunciando, diciendo algo, que la gente se crea que eso es una supermacroestructura, cuando además hay vehículos de una forma... Eh, Sustanciosa por las calles, hay un montón de gente, de NPCs de, de inteligencia artificial, porque lo demanda el juego. Porque no puedes ir a una ciudad subfuturista y no encontrarte a nadie. Pero sí que puedes ir a una villa del oeste. y que los habitantes o los NPCs que tú hayas visto en el recorrido de toda la villa. Cuenten 60. En cambio, si tú haces una. un. un das una vuelta. Por la ciudad de de, de. de Cyberpunk, pues igual te encuentras 300 o 400, que de esos 300 o 400, muchos son modelos similares, ¿vale? Y que sí, obviamente, obviamente, estos es de cajón, ¿vale? Que nadie me confunda, Rockstar es muchísimo mejor. Produciendo juegos de mundo abierto que CD Projekt, ¿vale? Lo han demostrado con esto Cyberbank. Pero no os confundáis, ¿vale? No os confundáis. Que los gráficos de Dead Redemption tienen mérito y crédito, pero sobre todo están acomodados. a lo que es. Eh, los finales del lejano oeste, por así decirlo. Y que es muy difícil. Y sería también muy difícil para Rockstar. Hacer un juego futurista, con ciudades futuristas, con NPCs futuristas, con acciones futuristas, en primera persona, es muy diferente y, y es muy difícil intentar saber el cómo se hace eh, la conversión de algo simple pero que funciona a algo simple pero que tampoco funciona. Porque Cyberpunk no es que sea tampoco un. ¿sabes? ¿Entendéis? Entonces... No me compare lo los gráficos porque no. Uno está en lo lineal y otro está en la verticalidad y linealidad a la vez. Es diferente. Si ya entramos en los tecnicismos eh, de detalles en cuanto a las interacciones de los gráficos, partículas, etc., todo eso, pues uno los tiene que sacrificar por edificios estupendos y los otros. Punto primero y principal. Ya son especialistas en hacerlo. Y punto número dos porque son especialistas en hacerlo, buscan el medio y la historia perfecta para acomodar sus gráficos y su realismo en un videojuego como Red Redemption 2. Veremos el próximo GTA porque el GTA 5, acuérdense que salió para PlayStation 3, se movía bastante bien, pero era bastante carente, porque repito, sí, GTA 5 salió para PlayStation 3, por si alguien aún no se había enterado de la peli, ¿vale? Por si alguien lo quería comparar, ¿no? Entonces ya les digo, World of Warcraft, al final Pues nos está engañando En el apartado técnico, ¿qué quieres que te diga? ¿Vale? Porque podría Sacar algo mejor Y me dirás, pero Subak Yo no quiero WoW realista, yo tampoco Yo tampoco, pero ni tanto, ni tampoco Ni tanto Ni tampoco ¿Quieres quedarte con los gráficos cartoon? Porque, mira, el movimiento te fue de puta madre crear los gráficos cartoon por conveniencia y luego incluso conseguiste una jugabilidad perfecta, previo punto explicado, y así pudiste derrocar las competencias hasta fecha de hoy. Pero a fecha de hoy ya todos tenemos los recursos y demás como para aceptar tus gráficos cartoon y que mejores los gráficos cartoon. Si sí, yo no estoy en contra de dichos gráficos, que has encontrado, vuelvo a repetir por accidente, el éxito en los gráficos. Los gráficos no los has encontrado por accidente. El éxito en los gráficos. Ahora mejóralos. Porque no es suficiente. Y me dirás, no, mira, Sufa, mira qué imágenes más bonitas. Ya, si yo soy, te vuelvo a decir, soy el primero que flipo cuando navego o exploro los mundos de Warcraft de los nuevos contenidos que me van haciendo. Pero sigo pensando en mi mente, no es suficiente. La gente se contenta por cosas que no son suficientes. Porque sí podrían tirar el motor gráfico este de mierda que tienen y construir otro con la misma base, ofreciendo los gráficos Cartoon exactamente iguales que los de World of Warcraft, obligando a muchos jugadores que en vez de en normal jueguen gráficos en normal, jueguen en gráficos al mínimo, pero que los gráficos al mínimo sean mejores que los gráficos en normal que tenían anteriormente. Es decir. Que hagan un rework gráfico. Porque vivimos en una época que técnicamente se lo podrían permitir. Y que ya nos han dado diferentes pistas de que, sí, obviamente, se lo pueden permitir. Como por ejemplo, tenemos la zona de Ravenred en Shadowlands. Y como, por ejemplo, no va a pasar en Dragonflight. En Dragonflight van a hacer todo lo contrario. En Dragonflight, claro, como los territorios van a ser muy extensos Eso por si no lo sabéis, Dragonflight es la nueva expansión de WoW Como los territorios van a ser muy extensos Porque van a incluir una mecánica nueva Que es eh, el Dragon Ride el, el, el vuelo del dragón Pues han tenido que sacrificar En gráficos Cosa que a mí me chirría Porque es tronco Que a mí no me importa esperarme un año más Y a ningún jugador de WoW le importa esperarse un año más Y que vayas metiendo mini parches en Shadowlands Pero... Hostia, para Dragonflight, cámbiame un poco las cosas. En vez de hacerme un downgrade. Hazme un upgrade de gráficos. Pero, ¿por qué no pueden hacerlo? Porque la base, la raíz, la matriz de los gráficos de World of Warcraft están sujetos a unos límites. Que supongo que estarán versados en. y. y... mínimamente mejorados. Entre los años 2008 y 2014, por ahí es donde está más antigua, será la raíz del motor gráfico que estamos actualmente. No lo sé, pero lo que sí sé es que el motor gráfico de World of Warcraft actual, los pasos que da son muy chiquitos, muy, muy chiquitos, y que nos podríamos merecer algo mejor. Bueno, en fin. Por aquí ya está todo explicado. Espero que les haya gustado lo que les he contado. Eh, que, no se, que no se les haya hecho muy, muy largo. Que me hayan entendido. Lo más importante es que me hayan entendido. Porque ya veo algún hijo puta por los comentarios. Explicándome lo que no debería explicarme. Porque... O lo he omitido. O... Me cago en la madre. Y que lo hayáis disfrutado. Ya está, no tiene nada más que decir. Si estáis jugando, espero que estéis pasando una muy buena partida. Si estáis conduciendo, no os matéis. Y espero que estéis pasando muy buen viaje. Si estáis yendo en tren, espero que la parada en la que vais a bajaros no esté en un idioma. Del que desconozcáis y tengáis que bajaros Una parada o dos paradas antes Porque estáis full pajarito eh, Si me estáis escuchando por la calle, cuidadito No os quedéis sin batería Y poquito más, si estáis trabajando pues Anhelo con toda mi alma Que estéis escuchando esto ya De camino al coche o que O al vuestro transporte más habitual O que os quede poquito o simplemente que, sin querer, ya os hago spoiler, si os han pasado 40 minutos de curro. Ya tenéis 40 minutos menos de trabajo del día de hoy. ¡Hasta luego! ¡Mi gente! ¡Os quiero! Ed el follow en, en Spory. Gracias. Chao.